La policía de Pembroke Pines arrestó a un hombre acusado de matar a una niña de solo 2 añitos. Según las autoridades, la tragedia ocurrió dentro de una vivienda. Hani González ha estado muy pendiente con los detalles de esta tragedia. Buenos días. Efectivamente, María Fernanda, sin lugar a dudas, un crimen atroz que ha consternado a toda nuestra comunidad. Algunos vecinos dicen que vieron a los paramédicos cuando sacaron a la menor ensangrentada, una imagen que los ha impactado muchísimo. Luego los paramédicos trasladaron a la niña hacia el hospital Memorial Regional, donde fue declarada muerta. Quiero mostrarles de inmediato imágenes de la escena, imágenes que fueron captadas por nuestra cámara de noticias 23. Según las autoridades, al llegar a la propiedad, los agentes encontraron a la niña de tan solo 2 años de edad, que sangraba abundantemente por una herida que tenía en el cuello. Todo esto ocurrió sobre las 9:42 de la mañana del martes en la cuadra 400 de la avenida 177 del suroeste en Pembroke Pines. Tras el incidente, la policía arrestó a Jerónimo Durán, de 33 años, quien fue transportado a la cárcel del condado de Broward. Durán enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. El vínculo entre Jerónimo y la pequeña aún no ha sido revelado por las autoridades. Sin embargo, vecinos del área dijeron fuera de cámara que supuestamente el acusado es el padre de la niña y que compartía la custodia legal con la madre. Durante todo el día, los detectives estuvieron en la residencia recopilando evidencias como parte de la investigación. Ahora escuchemos el siguiente testimonio. Miré para afuera la ventana y vi una policía por toda mi casa. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? En eso yo salí y estaba ahí parado delante de la casa y en eso vi una ambulancia estacionada ahí delante de mi driveway. Y entonces en eso vi que salieron la ambulancia con una camilla, el gurney, y ahí y yo pensé, bueno, será una persona mayor de edad o algo así. Y en eso estaba yo en shock cuando vi que era una niña, y estaba inconsciente, los ojos cerrados. Y yo dije, qué raro, qué pasó aquí. Y entonces metieron la niña en la ambulancia. Y entonces cerraron las puertas y ahí empezaron a hablar. Y yo dije, oye, ¿qué pasó? Que la ambulancia no vuela al hospital. Y en eso yo me puse a pensar, a lo mejor mala noticia, parece que falleció la niña. Hoy a las 10:30 de la mañana la policía de Pembroke Pines brindará una conferencia de prensa donde por supuesto conoceremos más detalles de este horrendo caso. Soy Jani González, Noticias 23, Univisión.